Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, yo soy Volk y en este caso estamos con un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego. ¿Y qué es lo que sigue? Pues vamos a pelear contra Sabrina. Que a mis Pokémones los leveleé, pero muy poco, O sea, miren, a mi Lapras solo lo subí de un nivel. A mi Charmeleon está a punto de evolucionar. Mi Pidgeotto no lo toqué. Yo creo que Charmeleon al evolucionar a Charizard, quito a mi Pidgeotto y le enseño vuelo a Charizard, A mi Nidoking pues lo dejé en caja y se quedó Golem. Mi Snorlax se queda ahí. Aquí está el campeón de este gimnasio. Gengar, nivel 35, que no lo subí más porque, o sea, no. A ver si podemos contra Sabrina y sus Pokémones nivel 40, 39, por mínimo va a tener un 39, o sea, me sacan, pero es que una barbaridad. Espero de verdad ganar, que yo creo que aunque con Gengar podemos, ojo, yo creo que con Gengar podemos. Así que vamos para allá. Y como siempre, el que ha ganado aquí, o sea, es Verte, o sea, Verte es un buen rival, muy buen rival. Voy a pelear con todos para subir, o sea, eso es de ley, o sea, tengo que subir de nivel. Sabrina es joven, pero es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Pues amigo, esto espero que no llegue a ella fácilmente, de verdad, o sea. Que es que está, pero sí, un Slowpoke tipo agua, ¿es en serio, amigo? O sea, mira, veamos, es que no puedo hacer nada, o sea, lanzallamas. Voy a hacer todo lo que pueda aquí, o sea, así es la cosa. Es que sabía que no es eficaz, a ver. Por lo menos sé que estoy más fuerte que este primer tío, así, ahí lo dejo, o sea. 36 y evoluciona a mi Charizard que yo quería. A ver, quiero ver a mi Charizard, otro Pokémon, sí, lo voy a cambiar, sí. Vamos a ver qué tal la hace mi Gengar con Pokémones que no le tocan ni los talones a Sabrina. A ver, los tiene que matar de un golpe, sé que es difícil, pero lo tiene que hacer. O sea, mira, ese Slowpoke nivel 33, veamos Puño Sombra, qué tanto le hace. Como ven, tengo con mis sueños, y Snorlax duerme a las personas, así que ahí puede estar la técnica. Uy, le baja un poquito más de la mitad, pero es nivel 33, bueno. Hombre, también este amigo es tipo agua, pero aún así yo espero que pueda subir ahorita de nivel en Gengar, amigo mío. Slowbro, vamos con todo, o sea, no voy a cambiar de Pokémon. Vamos aquí a ir con todo, o sea, todo lo que... Uy, sabía que es que es eficaz, ese es el problema. A ver, vamos con mi... Este un lanzallamas y ahí queda, o sea, sí. No he podido concentrarme. Pues amigo, si tú no pudiste concentrarte, anda, Charmeleon está evolucionando. Claro que sí, amigo, claro que sí. Conviértete en un poderoso Charizard y por favor ayúdame con Sabrina que me va a reventar, Es que no se puede así. Pararán, papam, Charizard. Ataque ala. Hombre, le enseñamos ataque ala. Le quito algo por ataque ala. Supongamos es que ataque ala es volador. Y baja 60. Baja más que garra metal. Y el acero es efectivo contra hada, hielo y roca. O sea, me la suda. Pero estoy por quitar ascuas. Y arañazo también, arañazo, quito arañazo, yo creo que quito, sí, arañazo, par. Sí, mi Charizard, olvida eso que aquí se le suele. Vámonos de regreso a curar, lo siento chicos, pero... Pero así es, porque... Porque Sabrina nos va a reventar, ahí estoy yendo por un lado equivocado, ¿verdad? Es por acá abajo, sí, es por acá abajo. Y ahora... Mi técnica contra Sabrina va a ser sacar Snorlax, dormir a sus Pokémones y cambiar a mi Gengar. Y pues hacer come sueños, que espero que sea una buena técnica.
Ahorita la vamos a ensayar, claro que sí. A ver, ahorita vamos a ensayarla con el siguiente tipo, así que de primeras, pues vamos a ver. Vamos a poner a nuestro Snorlax de primeras, o sea, Snorlax, por favor. De primeras, tú, Pokémon, que estás todo chetado, que espero que funcione. Vamos a practicar, así que espero no llegar tan rápido con Sabrina. O sea, mira, me voy a meter aquí. Me voy a ir para arriba. Y de aquí arriba me voy para. Hola, yo no he peleado contigo así. Sabes que tu fuerza no bastará para ganar en el mundo de los Pokémon, ¿no? Pues amigo, ahorita estoy 100% de acuerdo contigo. Que me van a reventar, pero a ver. Mr. Mime. Snorlax, amigo mío, por favor, o sea, mira, lo que yo quiero hacer es un bostezo y hace hiperrayo, que hiperrayo no me quita tanto como esperé, pero está bien, está bien. Uy, está confuso y no le. Ah, sí, sí le hace bostezo, hombre. Vamos a cambiar de Pokémon, que según yo ahora debo de sacar a mi Gengar y hoja mágica, o sea, amigo, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Vamos para allá, o sea, se duerme. Y ojo, que lo que yo digo es que hagamos así, come sueños. La mitad de su vida se va sí o sí, nivel que sea, o no. ¿Por qué no es eficaz? Ahora mi duda es, ¿por qué no es eficaz? ¿Quién es ese Mr. Mime como para que no le sea eficaz ni los psíquicos ni los puños sombras? Ah, puños sombras sí es eficaz. Entonces, ¿por qué come sueños no? A ver, come sueños es un tipo. Ah, es que es psíquico. Uy, 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 esto es un problema. Todo se fue. A ver, vamos con puño sombra. Que soy más rápido que Kadabra. Eso me hace muy feliz. Y es muy eficaz. Claro que sí. Si Kadabra nivel 34 se muere de uno solo, yo creo que sí lo hago. Y vamos a ir subiendo a mi Gengar. Que miren, ahorita tiene 2 de ataque más y de ataque especial 4. O sea, yo creo que sí la hago, o sea, no me tengo que preocupar por nada. No me lo puedo creer, pues créetelo, amigo, créetelo. Que Sabrina. A ver, ahora por dónde me voy, por este de arriba, que no vi por dónde llegué. Tú eres el primero, así que si me voy por arriba, termino en este de arriba. Y si me bajo ahora, termino con esta tipa. Hombre, hola. Los Pokémon acaban apareciéndose. Acaban pareciéndose a sus entrenadores, pero ¿qué estás diciendo, Bulk? Pues tu Pokémon parece fuerte. Bueno, pues o sea que yo soy fuerte, ¿eh? O sea, mira. Tú quieres ligar conmigo, ¿verdad? O sea, un Haunter, tú un Haunter. A ver, mira. Vamos a hacer lo que es. Un golpe de cabeza no le va a hacer daño de nada. Y mi tipo es normal, o sea que estamos igual, tío. O sea, ni tú ni a mí me haces daño. Así que voy a cambiar. A ver. Vamos a ver qué tanto le haría Charizard a este tipo. O sea, aquí me hace rayo confuso, me confunde un lanzallamas. No. A ver, a ver. A ver, a ver, lanzallamas, ¿qué tanto te hace? O sea, le hace mucho daño. Bueno, yo creo que no tengo nada de qué preocuparme. Así, lo sabía, pues sí, yo también. Vamos para acá, que ahí está Sabrina. Vamos contra esta otra. Y ya más o menos creo que sé por dónde es. Sabrina es más joven que yo, pero la respeto. Mira, o sea que tú eres una abuela, ¿no? Con esa cara de loca, no sé ni cuántos años tengas. Un Gastly, tipo fantasma. Amigo mío, por Dios, o sea, yo voy con Gengar, que tipo fantasma contra tipo fantasma es efectivo, o sea que aquí nos vamos a reventar. Mismo destino, o sea, amigo, ¿tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mira. A ver, yo creo que es que amigo mío, un psíquico te revienta y me voy contigo o qué. Se llevó a Gengar, claro que sí, o sea, era obvio, o sea, es que yo soy tonto. Es que yo, o sea, yo soy tonto. Ahí lo dejo, yo soy tonto, pero tonto de. O sea, vamos. Que estos me matan, o sea. Vaya fallo. Y ahora por última vez me tengo que ir. Allá. ¿Tú quieres pelear? Sí. Tú y yo, Pokémon, quién sabe qué, y no lo leí porque quiero. Hombre, ya con Snorlax en primer lugar. O sea, mira. Mira, amigo mío.
Que yo quería levelear a Haunter, ¿eh? No a... Uy, 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 cuidado. Cuidado, es que Golem no le va a hacer nada por levitación. Magnitud es tierra, lanzarrocas. Oh. Ahora un Haunter, es que amigo mío. Ay, 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 ay. No te pegues a... híjoles. Me puso en aprietos este tío. Y no le puedo hacer nada con Snorlax a menos que se duerma. A ver, vamos con Pidgeotto, amigo mío. Me estoy despidiendo casi casi de ti con esto porque... Oh... Ya decía yo, o sea, por favor. He perdido al final, o sea, amiga, tú me estás que me revientas. O sea, yo me quiero ir de aquí, no. Ah, bueno, aquí, para acá, para acá. Para aquí, para acá. Contigo no he peleado. No, ¿cómo llegué a Sabrina? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Y ahora aquí y salimos, ya. Ya tengo la puerta hecha hasta Sabrina. Que hay que apurarnos, chicos, porque es que, o sea, por Dios. Hola, quiero curar a mis Pokémones que yo le he cagado y la cagué, pero si bonito, no lo siguiente, o sea. O sea, mira. Ya está, y ya sé cómo hacer esto, o sea, es aquí. Y de aquí es para... acá. Y hola, no he peleado, sí, he peleado contigo, para acá. Y con él no he peleado. Sabía. Sabía. El gimnasio Pokémon de Azafrán es famoso por sus mediums. ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé. O sea, amigo, estoy en un gimnasio que la líder es Sabrina. O sea, ¿tú qué piensas? No es necesario ser un medium para que tú creas que sabes, ¿eh? Oh, hombre, ya. Golpe cabeza que sí le hago daño. Otro golpe cabeza y... O sea, ¿me anulas esto? Que yo descanso, ¿eh? O sea, me voy a dormir y... Y hago un ronquido y pa' tomar. O sea, muérete, amigo. ¡Ark! Y ya. A ver. Hacia acá abajo. Llegó con Sabrina. Oh, estaba todo planeado. Hombre, que mi Snorlax se quedó medio lo que es dormido. Pero tengo la Pokeflauta. Claro que sí, ¿dónde está la Pokeflauta? Vamos para acá abajo. Pokeflauta, vamos a... ¡Oh, qué hermosa! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, amigos! Y el Pokémon ha despertado. Eso es todo. Vamos a ver. Los voy a dormir de todos modos. He visto que venías. Tengo poderes psíquicos desde que era niña. Primero aprendí a doblar cucharas con la mente. Odio luchar, pero si quieres puedo enseñarte mis poderes. O sea... ¿Tú doblabas cucharas de pequeña? Hola. Hola, Sabrina. Dios mío, es que estas entrenadoras que ponen aquí, A ver, vamos a dormirlo. Reflejo. Pero use bostezo. Que el bostezo también me afecta a mí, chicos. En serio. A ver, ahora vamos como lo planeamos. Gengar, amigo mío, es todo tuyo. Él se debe de dormir sí o sí. Premonición. Oh. Pero te dormiste, o sea. Aunque preveas el ataque, te dormiste. Vamos con puño sombra y veamos qué tanto te afecta. Me agrada. Pero el otro está a nivel 43 y si a ti no te mató al otro, mucho menos. Pero mi plan es hacer lo mismo, dormir a todos los Pokémones. Y así sin ningún tipo de problema nos vamos de aquí. Snorlax sube de nivel, no. Tampoco, pues no. Hombre, un Mr. Mime. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues sí. A ver. Vamos a volver a hacer la técnica, o sea. La técnica maestra. Hay que prepararnos allá. A ver, ¿quién es? Snorlax tomó el ataque de premonición. Amigo mío. Amigo mío, bostezo, paz mental. Paz mental es un problema, no, lo siguiente. A ver, bostezo, tu amigo te vas a dormir, o sea, de ley. Y ahora vamos a ir con nuestro Gengar.
Por supuesto que sí. Hombre, Gengar, paz mental, me va a tocar los pelenguenes, aquí, pero... Te vas a dormir, exacto. Y ahora vamos con puño sombra. Ojalá te mate de un ataque, aunque lo dudo, es que... Es que el otro es nivel 43, y si estos no los mato así, le voy a dejar como la mitad de la vida. Más o menos, a menos que haga crítico. Uf. Snorlax, 500 puntos y Gengar otros 500. Alakazam será, es que ahí viene el Alakazam, Mi técnica pues funcionó muy bien, debo decir que de maravilla mi técnica, o sea, por favor un like por esta técnica, o sea que... Que ahora espero que no me haga nada aquí. Paz mental, es que paz mental es un problema. O sea, mira, bostezo y duérmete. Ajá, tú duérmete, amigo, duérmete ya. Que viene Gengar y te comerá. Ah, ¿entiendes por qué sueños? Qué chistaco, chistazo del día. Bueno, duérmete, me haces un psíquico y espero que me vas a matar, ¿verdad? Mi técnica se fue a la merga, o sea, va. Pero tengo a mi Charizard y ese tipo se debe de dormir. Y ahora con lanzallamas. Con lanzallamas debo de hacer mucho, A ver, lanzallamas. Cura total, en serio. Se despierta, pero bueno, perdió ahí. Que ahorita vuelvo a cambiar cuál es el problema. A ver, que lanzallamas. A ver. ¿Que por qué me derrotó a mi Gengar de uno? No me digas que los psíquicos son buenos contra los fantasmas. Que no, amigo, solo es un ataque siniestro al que debería de ser muy eficaz. Psíquico, ¿me matas? En serio, amigo, por Dios, este Alakazam es el chetado de aquí. Golem, espero que tú seas de gran ayuda, Vamos con una magnitud 10, espero. Magnitud 9. No lo dejes en rojo porque usa... Y muerto, claro que sí, claro que sí. Alakazam debilitado, Golem. Golem, es que Golem es el chetado de mi equipo. O sea, Golem sale y a todos, bah, uno y uno, muerto, muerte, muerte, y así se la pasa. Que no ha acabado, que no ha acabado. Y Venomoth, bueno, es tipo volador o un lanzarrocas, debería de hacerle daño, ¿no? Digo, si es que, yo creo que sí, o sea, eficaz, ¿no? Lo siguiente, que no. Hiérete a mismo, claro que no, amigo, un lanzarrocas. Y hemos ganado, claro que sí, esto fue un problema, pues sí, porque es que mi Gengar me lo mató, o sea. Estuvimos muy bajos de nivel contra ella, pero no hay problema. No hay problema, ahorita en el camino al siguiente gimnasio nos vamos a hacer fuertes. Golem subió al nivel 34, claro que sí, que mi Golem... Es que mi Golem ya... Ya es aquí se queda, es decisivo. Estoy impresionada, acepto mi derrota. Admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido. Has ganado la medalla Pantano. Con la medalla Pantano, todo Pokémon nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entrenes demasiado tus Pokémon para evitar este problema. Espera, llévate esta MT. Que fue esa de paz mental, ¿no? Todo el mundo tiene poderes mentales, pero la gente no lo sabe. La mente es muy poderosa, pero no todo el mundo la aprovecha. No me dijiste que tenía, ¿o sí? Ah, sí, paz mental. Así, ajá, ya lo sé. Y bueno, que yo ya tengo vuelo, o sea... Con vuelo, ¿y ahora por dónde me iba? Por aquí arriba. Y ahora me iba para acá. Y me regresaba y me iba al de arriba y luego abajo, ¿sí no? Sabía, y luego aquí abajo. Y nos salimos. Que si hubo problemas. Si esto fuera un Hardlock, yo ya... Yo hubiera perdido a muchos Pokémones, ¿Cuántas vidas hubiera perdido hasta ahora? No lo sé, déjenlo en los comentarios. ¿Cuántas veces se me ha debilitado un Pokémon? Y bueno... que casi terminamos con el tiempo contado. Los Pokémones están bajos, aunque tiene Sabrina el mismo nivel que el otro, que 43. Así que de camino para allá yo creo que sí subimos de nivel. A mi Lapras también tengo que subirlo lo que es.
de nivel, porque mi Lapras se está quedando, porque bueno, lo acabamos de obtener, así que no hay problema. Y vamos con mochila, vamos a las MEO, donde están las MT y las MO, o sea, están acá, pero están, oh por Dios, aquí mira, aquí vamos a enseñarle vuelo a mi Charizard y yo creo que mi Pidgey, con todo el dolor de mi cuerpo, Pidgey se va a quedar. Porque quiero a un Electabuzz, a un eléctrico, nos hace falta un eléctrico. Así que yo quiero a un Electabuzz y mi Pidgeotto se va a quedar. Lo siento, Pidgeotto, te vas a quedar, amigo mío. Yo voy a quitarme, yo que sé, aspas porque tengo lanzallamas. Sí, o garra metal, no, es que garra metal. Porque vuelo hace 70 y garra metal lo necesito, pero es un ataque volador. Pues me quedo quito ataque ala y me sí, está perfecto así. Y claro que sí, amigo. Charizard aprendió un vuelo, por supuesto que sí. O sea. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que estuvo entretenido cuanto menos. Y eso, hay que apoyar la serie, hay que dar likes, hay que suscribirse para quienes no lo han hecho, ¿eh? O sea, que son muchos que no se han suscrito. Hay miles, millones de personas y necesito que se suscriban, ¿eh? Hay que crecer al canal, hay que hacerlo crecer. Y bueno, chicos, no me dilato más y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.